En Durango existen solo 26 unidades de protección civil, pero aun cuando fueran 39, es muy difícil dar cobertura a más de 4.500 comunidades que componen el territorio estatal. Así lo explicó Carlos México Gamero, director de esta corporación a nivel estado. Mira, nunca va a ser suficiente al 100%. Estamos trabajando y todos los reportes los hemos cumplido en sus formas y en sus tiempos. Claro que si tuviéramos más personal, pues estaría mucho mejor. La verdad te digo, estamos hablando de 4.500 comunidades en todo Durango. Y no tenemos las 39 protecciones civiles abiertas, entonces ahí hay una merma en cuestión de personal, porque tenemos 26 abiertas y pues somos 39 municipios. Aunque tuviéramos las 39, necesitamos más sucursales en varias localidades que están muy lejos. Hay localidades muy lejos en El Salto o en Tamazula, que necesitan más sucursales en Santiago. Ahí ya estamos en pláticas para, después de protección civil, también abrir una sucursal ahí en Santiago. Vamos a seguir trabajando, en estos 4 meses hemos abierto 2 protecciones civiles en el estado. Eran 24, ahorita ya somos 26. Esperemos que los presidentes municipales no lo vean como un gasto, lo vean como una inversión, y seguir trabajando al 100% para que protección civil del estado y protección civil de cada municipio siga creciendo.